Este terreno de lucha se ha convertido en un auténtico templo de la música en Gran Canaria, porque por aquí, por este escenario, van a pasar, vamos a ver, pero sobre todo vamos a escuchar a tres bandas de música de nuestra isla, dos de la zona norte de Gran Canaria y una que se viene hasta Santa María de Guía desde 50 kilómetros, un poquito más de 50 kilómetros en la zona sureste. Vamos a escuchar a la banda municipal de música de la Real Ciudad de Galdar, a la banda de la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio y a la banda de música de la Ciudad de Guía. La banda municipal de música de la Real Ciudad de Galdar tiene 147 años, se fundó en 1867 y en esos inicios solo estaba formada por 15 componentes nada más, 15 entusiastas que decidieron ponerse en marcha y empezar a sonar por las calles de la ciudad de Galdar. Durante todos estos años, la banda ha sido una oportunidad para los jóvenes músicos del municipio, estudiantes de la Escuela de Música, conservatorios e incluso aficionados que amaban la música y querían formar parte de esta gran familia que están viendo. Es la formación musical más importante del municipio por su historia, pero también por sus características, siempre respaldada por el excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Galdar. Con tantos años de historia, esta banda tiene en sus vitrinas, evidentemente, muchísimos premios. Muchos premios, reconocimientos y concursos. Representó a España en, el 11º Encuentro Internacional de Bandas de Música celebrado en la localidad italiana de Pesana, en Milán. Y desde Cataluña se vinieron a Canarias con el 2º premio del Concurso Internacional de Bandas de Música celebrado en la localidad de Santa Susana. Tocaron incluso ante los mismísimos reyes de España, ¿verdad? Todos los recordarán durante la visita en el año 2006 de los monarcas. Esta banda centenaria ha participado en encuentros por toda la geografía insular. Sus acordes han sonado en varias islas canarias. La Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Galdar es componente de la Federación Gran Canaria de Bandas de Música y de la Federación Regional Canaria Amigos de las Bandas de Música. Ellos son los que inician esta velada de esta noche. Nos van a interpretar los siguientes temas. El sitio de Zaragoza es una obra compuesta en 1848 por Cristóbal Oudrit. Es la música para una obra de teatro, un dramón escrito en verso. En esa banda sonora de teatro había una jota aragonesa que tuvo muchísimo éxito entre el público. Tanto es así que la música de la obra de teatro tuvo casi más éxito que la propia obra de teatro. Con esa pieza, el compositor creó una fantasía descriptiva, así es como se llama, es lo que va a hacer sonar esta tarde la banda de Galdar. American Graffiti es una selección de temas con arreglo de Nauru Aguay, realizada en el año 2007. Vamos a escuchar temas muy conocidos de la música americana del siglo XX. Con ustedes, 70 músicos titulados o estudiantes en conservatorios y escuelas de música, bajo la dirección de don Rubén Guerrero Ortiz, la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Galdar. Hizo que la música fuese nuestra pasión y a muchos de nosotros también nuestra profesión. En honor a don Honorio Hernández, el sitio de Zaragoza. Thank you.
para todos los chicos, chicas, de la banda de música de la Real Ciudad de Galway. Para que no lo digan que hay pique entre Guía y Galda. Una curiosidad, el director de la banda de música de Galda, Rubén, es de aquí, de Guía, ¿verdad, Rubén? Pero ahí no acaba la cosa, es que el director de la banda de música de Guía es de Galda. O sea que para que ustedes vean, no son las maravillas que tiene, ¿verdad?, esta tierra del norte de Gran Canaria. Vamos a continuar, van a ir viendo que poco a poco se van a ir instalando en los asientos la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio. Vamos a situarnos en el año 1989, hace 26 años, nació la Banda Municipal de Ingenio bajo el impulso del Ayuntamiento de la Villa. Muy queridos en este rincón de Gran Canaria son los primeros directores de la banda, Alejandro Castañeda Martín y Juan José Ortiz Font, ambos músicos valencianos. Ya saben la tradición musical de bandas que hay ahí en Valencia, y fueron los principales impulsores de este proyecto. Después de varios años de preparación y trabajo, llegó el gran día de presentación. Fue en el año 1992, y como no podía ser de otra forma, esa presentación fue en el marco de las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. La banda ya tiene un hueco importante en el corazón de todos los vecinos del sureste, sigue creciendo y en 1998 deciden crear la Asociación Cultural Sociedad Musical Villa de Ingenio. Participan en festivales de bandas de música de toda la isla de Gran Canaria, Firgas, San Mateo, Vecindario, Santa Brígida, Telde, Arucas. Por supuesto, en todos estos años participan en numerosos actos en la Villa de Ingenio. Precisamente en el año 2000 participaron en una grabación de todos los grupos musicales del municipio, que fue maravillosa, se llamó Ingenio Canta. Dos años después ganaron el segundo premio del certamen de bandas de música memorial Juan Falcón Santana en Arucas. 2013 fue un gran año para todos estos chicos y chicas, para esta banda. Fue base de prácticas en un taller de dirección con el maestro Ignacio García Vidal. Participaron por primera vez en las tres procesiones del Carmen en la isleta y organizan las primeras jornadas de interpretación en bandas de música con la participación de Víctor Ferrer y David Payajea. En agosto participan en el Festival de Folclore de Ingenio. Lo saben ustedes, uno de los festivales de folclore más importantes de Canarias, junto al solista bojanero Pedro Manuel Afonso y el conjunto de danzas de Ingenio. Tienen una charanga, ahí donde les ven ustedes también tienen una charanga. La forman algunos músicos de la banda, amantes de la pachanga. Seguro que viéndoles las caras ya saben quiénes son los amantes de la pachanga. Su primera fiesta fue la del Carrizal. A finales de 2013 nace la Escuela de Música. Todos estos chicos y chicas son expertos en organizar encuentros de bandas de música como este, en el que estamos disfrutando todos esta noche. Desde 1996 son los anfitriones de su propio festival de bandas de música Villa de Ingenio. Nos van a interpretar el siguiente del repertorio, el pasodoble La Primitiva de Jeff Panders, al ritmo más representativo de la música española. Pero curiosamente este pasodoble es compuesto por un holandés. También la banda sonora original de la película Star Wars, La amenaza fantasma, la película dirigida por George Lucas y estrenada en 1999, ha sido una de las películas más taquilleras de la historia del cine, al recaudar en todo el mundo más de 900 millones de dólares. Al igual que en las anteriores entregas, la banda sonora fue compuesta y dirigida por John Williams. Y Fantasía Canaria de José Buceta Pérez. No se pueden perder este pedazo de tema que nos van a interpretar. Es una obra compuesta por encargo para la clausura del Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio. Ese festival de folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos, en 2014.
Con esta, su segunda obra, José Buceta quiere expresar la llegada de los barcos pesqueros a Canarias desde las tierras gallegas. Podremos escuchar caracolas, el timple, las chácaras, el bombo o el laúd. Pedazos de tema, ¿verdad? Con 40 componentes, con todos ustedes, la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio, bajo la dirección de don José Buceta Pérez. Thank you.
Ya les dije yo que era preciosa, ¿verdad? Esta última interpretación, este último tema, composición de José Buceta. Muchas felicidades por esta composición. La Sociedad Musical de la Villa de Ingenio. Un aplauso de nuevo para ellos. Que Dios se bendiga en el escenario. Siempre que se nos llena la casa de gente, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos, contentos, encantados. Así que yo no me quiero ni imaginar cómo están estos momentos. El alcalde de la ciudad de Guía, Pedro Rodríguez, por favor, le invito a que se venga al escenario. Un aplauso para el alcalde de la ciudad, que va a darle un mensaje de bienvenida y de agradecimiento a las dos bandas de música que se han acercado en esta tarde noche a Santa María de Guía y también a la anfitriona, a la banda de música Ciudad de Guía. Pedro Rodríguez. Muy buenas noches a todas y a todos. Estoy seguro, mientras nuestra banda se va organizando, estoy seguro que a lo largo de esta noche hemos disfrutado todos de las magníficas interpretaciones tanto de la banda de Galda como de la banda de Ingenio. Quiero en primer lugar, en nombre de nuestra ciudad, agradecerles el que hayan participado junto a nuestra banda musical de Guía en este encuentro de banda. Como saben, Guía tiene una gran historia en cuanto a música. La primera banda de la que hay constancia en Guía fue creada en torno a 1840 por el músico y político eufemiano Curado Domínguez, que fundó una academia de música aquí en nuestra ciudad y creó una banda en el seno del regimiento de milicias que había en aquel entonces. En el año 1880 se crea una banda municipal bajo la dirección de don Juan Bautista. Tres años después, en 1883, se hace cargo de la banda don Virgilio Hernández Betancourt. En 1886 vuelve don Juan Bautista y a partir de 1887 será su director don Virgilio Hernández, que lo fue hasta la primera década del siglo XX, siendo sustituido en 1918 por su hijo Virgilio Hernández Bautista, siendo su director hasta los años 40 aproximadamente, y posteriormente, pues entre muchas vicisitudes, la banda pues fue dirigida por don Alberto Dávila hasta que desapareció en los años 60. Ya avanzada la década de los 70 del siglo XX, retoma la idea de crear una banda, creándose en el seno del entonces Colegio Carrero Blanco, hoy Nicolás Aguiar Jiménez, una banda juvenil que con los años se convirtió en una banda municipal, siendo su primera actuación el 16 de agosto de 1978, que como saben todos los guienses, conmemoramos el día del copatrono San Roque. Esta banda estuvo dirigida durante muchos años por don Honorio Hernández Rodríguez, nieto e hijo de directores de la banda de Guía. Junto don Honorio Hernández, antes lo decía en su intervención Rubén Guerrero, creo que fue una persona que también marcó a eso, a quienes nacimos en los años 70, 80, últimos de los 60. Una persona que congregó a muchísimos jóvenes aquí. Y me alegró mucho que Rubén recordara esos orígenes. Porque junto a él, en el que dentro de esos jóvenes también estaba yo, también había muchos de los que estaban participando, de los miembros y componentes de la banda de Galda, pero que también
de nuestra banda de guía, que ahora ellos pues se van incorporando. Así que quiero mostrarles el orgullo que tenemos en nuestra ciudad por seguir luchando, a pesar de las dificultades económicas en las que hemos estado en estos 4 años, de ser una prioridad para nosotros, pues entre la familia, entre nuestro profesorado y también entre la primera institución municipal, que es el ayuntamiento, pues entre todos hemos hecho un gran esfuerzo para que no mermara de ninguna de las maneras la actividad cultural y, por tanto, la actividad musical dentro de nuestras escuelas de arte escénica municipal. Así que solo me queda dar las gracias también a la banda musical de guía, a nuestro director Javier Rodríguez Mendoza, que creo que ha hecho en poco tiempo una gran banda. Y decirle a todos nuestros músicos, a nuestros chicos y nuestras chicas, que nos sentimos orgullosos de ellos y animarles a que sigan en ese camino de fomentar la música y de mantener a nuestra ciudad como una ciudad de referente cultural. Así que estoy seguro que van a disfrutar ahora de unas magníficas partituras, de unas magníficas interpretaciones que van a hacer. Y para todos, para los que han participado y para ellos, les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Rodríguez, alcalde de la ciudad de Guía. Anfitrión, todos estos que están viendo ustedes aquí son los que han recibido a las bandas de Ingenio y de Galdar, la banda de música de la ciudad de Guía. Nació en 2005 dentro de la Escuela de Música y Danza. Esos primeros pasos de la banda fueron bajo la dirección de Pilar Rodríguez y eran unos 20 alumnos y alumnas de la escuela que querían eso, formar una banda de música en la ciudad. Ese mismo año hicieron su primera gran actuación en la mismísima Plaza de Guía, un concierto de villancicos que recuerdan con mucho cariño. Esa Navidad fue muy especial para todos ellos. Pocos meses después vuelven a esa misma Plaza Mayor de Guía. Ellos celebraron el Día de los Enamorados con un gran concierto llamado Pasodobles para Enamorar. A partir de ese momento, la banda no deja de enamorar a todos los vecinos de Guía y de toda Gran Canaria. Participa en actos como las procesiones de San José de Montaña Alta, la Burrita, el Encuentro y, por supuesto, acompañando a la Virgen de Guía y a las fiestas patronales de agosto. Por cierto, hemos escuchado el Lucio, la caracola, ¿verdad?, que nos ha hecho todos recordar con la banda de Ingenio esas procesiones de la Virgen de Guía, de las Marías. Los que vivimos en el norte de Gran Canaria ya sabemos que cada Navidad tenemos una cita con el concierto de la banda de guía o las actividades del Día de Santa Cecilia y los espectáculos de Navidad y fin de curso de la Escuela de Música. Hoy son ellos, repito, los anfitriones, pero han sido invitados para participar en encuentros de bandas de música en Ingenio, por supuesto, en San Mateo, en la aldea de San Nicolás, Arucas, Firgas, Agaete y el año pasado en el encuentro de Galdar. Vamos a escuchar el siguiente repertorio. Ademar Overture es una obra del compositor norteamericano James Barnes. Es una obra compleja en su estructura musical. Son atrevidos estos chicos y chicas, estos músicos. Empieza con fuerza y sigue con una melodía más dulce. Mezcla de temas de Frank Sinatra, 5 temas muy conocidos como Cheek to Cheek o My Way, composiciones que son un icono de la música americana más internacional, todas cantadas por el inolvidable Frank Sinatra. El Cumbachero es del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, pero con arreglos del japonés Naohiro Iwai. Es uno de esos temas que conocemos todos, así que si se animan, seguro que a Javier, el director, y a los componentes no le va a importar, se puede poner de pie y bailar, ¿verdad? Así que todos entramos en calor. 35 componentes y una ilusión enorme por la música. Los más pequeños tienen 10 años, las más pequeñas, recién cumplidos. ¿Quiénes son las más pequeñas de la banda que se pongan de pie, que tienen estos 10 años? A ver, 10 añitos por
disfrutando de la música. Esto es el talento que hay en este pueblo, ¿verdad? Bajo la dirección de un joven también muy entusiasta, que disfruta con su trabajo y que es capaz de enseñar música incluso a un extraterrestre si viene a la Tierra, yo creo, porque Javier, vamos, es tremendo. Profesor y director de las Escuelas Artísticas Municipales de la ciudad de Guía, don Javier Rodríguez Mendoza. Con todos ustedes, la banda de música de la ciudad de Guía.
La banda de guía todavía nos tiene preparada para todos una sorpresa antes de terminar. Por cierto, un día le voy a poner una cámara a Javier por aquí por delante para que todos veamos los gestos que hace mientras estás dirigiendo la banda. Hay que ver los ánimos que le da a todos los componentes, no pierde la sonrisa en ningún momento. Claro, así termina agotado y sudando como está. Vamos a pedir la presencia aquí en el escenario de nuevo al alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez, y también a la concejala de Cultura, Mari Carmen Mendoza, que como buenos anfitriones quieren darle unos detalles a las bandas que han participado esta noche en el encuentro. Un aplauso para ellos. Es de bien así de ser agradecido, por eso le damos las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía, a la Sociedad Municipal de Deportes, a Musical Las Palmas, a todos los medios de comunicación aquí presentes, Noroeste Televisión, que está grabando este evento para que llegue a todas las casas de la zona norte. También vemos por ahí a los compañeros, a Fernando de nuestras Islas Canarias, también a Noticias Gran Canarias, a Evelia, a todas las bandas participantes, por supuesto, a las tres, a los trabajadores de festejos de la Sociedad Municipal de Deportes y a todos ustedes que ya saben que sin ustedes esto no hubiese sido posible, ¿verdad? Ellos tienen que estar aquí, a las mamás, a los papás, a los abuelos, las abuelas de los componentes de las bandas de música y a todos los que han venido a participar con nosotros en este acto y a disfrutarlo. Vamos a entregar una serie de reconocimientos, ¿verdad, Jackie? Vamos a empezar por María Mendoza Saavedra, que es la diseñadora del cartel de esta edición, el cartel que hemos podido ver todos por ahí colgado y también en los medios de comunicación. Así que María, no sé si está por aquí María, nos puede acompañar. Ay, bien, María. Las Palmas, que también queremos hacerle entrega de un reconocimiento. No sé si hay alguien por aquí. Bueno, se lo vamos a hacer llegar, ¿verdad? Se lo vamos a hacer llegar porque también es importante la colaboración de empresas como esta, como Musical Las Palmas. Vamos con la banda de música de la Real Ciudad de Galdar, una de las participantes esta noche, don Rubén Guerrero Ortiz, director de la banda, recibe este reconocimiento. Con su música, su buen hacer, la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio, bajo la dirección de don José Buceta Pérez. También tenemos un detalle. Hay un director. Compañeros de deportes de la tele, que se caiga el pabellón para recibir al director de la banda de la Ciudad de Guía. Para él y para todos los componentes va también este detalle, los que han creado y difundido este encuentro de bandas Ciudad de Guía.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a terminar con esa sorpresa que nos tiene preparados para todos la banda de la ciudad de Guía. Interpreta The Final Countdown. Vaya temazo para terminar esta velada, ¿verdad? Con la colaboración de Moraya Sánchez, el teclado está por aquí detrás, Jaco, guitarra eléctrica, y Elena Hernández, al bajo eléctrico. Señoras, señores, muchas gracias por su asistencia. Hasta el año que viene, que disfruten de Final Countdown, la banda de música de la ciudad de Guía.